Bienvenidos a la fiebre amarilla, tu canal de Lakers, en español. Buenas noticias, malas noticias, pero lo peor: las malditas lesiones. ¿Cómo va esa temperatura? Infectados hasta fiebre amarilla, que no tiene cura. Y tampoco. Madre mía, héroe Margasol. Pero Drummond no jugó. El roder está tocado. A ver si vuelve Anthony Davis. Al menos tenemos una buena noticia. El tema de las lesiones esta temporada. <laughs> ¡La queremos! Bienvenidos a tu canal de Lakers en Español, bienvenidos a tu canal de NBA en Español. habla Adrián Rodríguez, en nada está conmigo Pichurruas, y este es tu vídeo diario de Los Ángeles Lakers en Español. Ojito, ojito, porque hoy tenemos que hablar de las lesiones, malditas lesiones. Buena noticia de Anthony Davis y malas noticias del resto, porque madre mía, la que tenemos hoy, nos hemos levantado con el pie izquierdo, vaya malas noticias que tenemos con respecto a las lesiones esta temporada. Antes, antes de irnos con el partido, os tengo que pedir que os suscribáis, que os suscribáis, uniros a la mayor comunidad de los Ángeles Lakers en español del mundo, ¿a qué estáis esperando? Por ahí abajo, botón suscribirse, está ahí abajo, venga, dale pincha y ya estás dentro de esta magnífica y maravillosa comunidad. Dicho esto, redes, socia redes sociales, arroba la fiebre Lakers, ¿eh? arroba la fiebre Lakers en Twitter, en Instagram, en Facebook. Y en Twitch, los enlaces los tenéis en la descripción. Pincha en la descripción de este vídeo por ahí abajo y tienes todos los enlaces. Incluso tienes los enlaces de las redes sociales personales mías y de Pichu. No hay pérdida. No hay excusa. Nos vamos con el partido, que tampoco había mucha excusa, aunque jugamos sin Dramón y... y sin Anthony Davis y sin LeBron James, con bajas. Perdimos contra los Boston Celtics. Y perder contra Boston Celtics, pues eh, no hace ninguna gracia, la verdad, nunca para cualquier aficionado de Los Ángeles Lakers. Aunque, bueno, entre comillas, se lo podemos medio perdonar esta vez porque teníamos, pues eso, bastantes bajas. Jugadores del partido para Los Ángeles Lakers. Bueno, Kyle ha metió 13 puntos. Marga Sol, sin lugar a dudas, creemos que es el jugador del partido para Lakers con 18 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias en 21 minutos de juego. Y luego os contamos la movida del dedo. Porque se lesionó durante el partido, jugó lesionado y aún así metió 18 puntos. Muy bien, Talen Horton-Tucker, el talento natural, 19 puntos, 7 asistencias y 6 rebotes en 27 minutos de juego. Ojo, qué talento natural, eh, que de Horton-Tucker empieza a destacar, eh, empieza a destacar en los últimos partidos. Ben McLemore también muy bien con 17 puntos. A partir de ahí, McKinney, 10 puntos, Caruso, 6 puntos. Eh, ¿Pero qué queréis que os diga? El, lo, de, lo que yo os decía el otro día, KCP, 28 puntos, tal, no sé qué, no sé cuánto tal. Pues hoy dos puntos para KCP, solo dos puntos en 23 minutos de juego. Eso es lo que no nos gusta de Davis caldwell Pop, esa irregularidad. A ver si cuando llegue la hora de la verdad, como la pasada burbuja, pues está en el punto positivo y no en el negativo. Más allá de la derrota contra Boston Celtics, que empezaron con un parcial demoledor de 21-7 y a partir de ahí fuimos todo el rato a remolque, nos tenemos que ir con la última hora. La última hora es que no jugó Chuletas, no jugó Dramón, no jugó... André Dramón. El bicho Pichu sigue con molestias. ¡Señores! Los Ángeles Lakers pierden. Los Ángeles Lakers pierden. Y no me recuerden con quién perdemos. eh. Por favor, no me recuerden el color verde de la derrota. Eso sí, antes del partido... Fran Bogel se preparaba, se preparaba para hablar de excusas, pero sobre todo se preparaba para hablar de lesiones, para hablar de bajas. Este es el vídeo directamente de las lesiones. Vamos a hablar de la última hora de Anthony Davis, bien importante, pero sobre todo antes del partido, Fran Bogel le decía a los medios de comunicación que no iba a jugar a Andrés Ramón y cuidado, que un jugador que se llama Dennis Reder, que se viene quejando de los problemas físicos, por pues justamente su entrenador, por fin. Lo reconoce. André Drummond pisó muy fuerte el dedo lastimado en el partido de Brooklyn. Y jugó con mucho dolor en el partido de los Knicks y después en el partido de Charlotte. Y se hinchó después de los partidos consecutivos. Así que vamos a mantenerlo fuera esta noche. Por el lado de Dennis Herreder está teniendo problemas para presionar su pie. Tiene una infección en el metatarsiano. Así que intentará calentar, pero es probable que no juegue. Aquí Frank Vogel estaba reconociendo antes del partido los problemas que tenía en el vestuario, las lesiones que tenía en el vestuario, mucho antes de hablar del propio Anthony Davis. Reconocía a André Dramón lesionado, cuidado con esas. Y después también reconocía los dolores, continuos dolores físicos de Dennis Herreder. Dennis Herreder hace algunos vídeos, yo os decíamos, se está quejando de los problemas, pero está jugando de igual manera en estas declaraciones de antes del partido. Partido, dice claramente, Frank Vogel probablemente Denis Herreder no va a jugar. Y al final, el alemán tuvo que jugar. Por lo tanto, como mínimo hay que reconocerle al alemán, a Denis Herreder, que está jugando con dolor. Tranquilos, tranquilos que viene Tito Adri, eh, Tito Adri la fiebre a contaros una buena noticia dentro de la marea que hay, el océano de malas noticias y de lesiones. Y es que un lesionado, el que es bueno. Nuestro, muy guapo, ya lo sabéis, Anthony Davis está al caer. Es que puede volver en el próximo partido. Ojo que esto es oficial, lo suelta Vogel, lo suelta entrenador de Los Ángeles Lakers. Última hora de la vuelta de Anthony Davis. Anthony Davis fue evaluado nuevamente al regresar de este viaje y fue autorizado para realizar actividades completas en la cancha. Práctica completa, cualquier cosa que queramos hacer con él para comenzar su aceleración completa y volver a jugar todo el trabajo que ha estado haciendo hasta este momento ha sido lograr que esté completamente autorizado para participar en la práctica completa obviamente no jugará esta noche es poco probable que juegue en los dos partidos de utah pero no está fuera de la discusión y veremos en los próximos días con suerte estará disponible después de eso en castellano yo os lo resumo. Anthony Davis va a volver en los próximos tres partidos. Va a volver, puede volver contra Utah en casa en el Staples. Puede volver en el siguiente partido otra vez contra Utah Jazz en el Staples, lo cual parece poco probable según el propio Vogel, pero no lo descarta. Pero lo más seguro es que vuelva contra Dallas Mavericks en Dallas. En ese siguiente partido que es el próximo jueves, o sea, que ya está aquí, que ya está aquí todo el mundo a temblar, ojo, hay más cositas de Vogel, hay más cositas porque todos queremos saber por qué se ha alargado tanto. ¿Está bien de verdad Anthony Davis? No vamos a forzar con Anthony Davis, ¿qué ha pasado en su recuperación, Pichu? Cuéntalo. Por fin está aquí. Anthony Davis va a volver más pronto que tarde. Estamos viendo directamente el calendario. ¿Cómo máximo estaría en el próximo tercer partido de Los Ángeles Lakers? ¿Cómo máximo? Pero es que llevamos esperando por Anthony Davis hace demasiado. Son muchísimas semanas, son muchísimos meses esperando por la rehabilitación de Anthony Davis. La pregunta, Fran Vogel, era obligada. Oye, Frank, ¿acaso Anthony Davis ha tardado tantísimo en rehabilitarse porque la lesión se ha complicado? Vogel lo niega. Obviamente ha pasado bastante tiempo desde que se lastimó inicialmente, pero había una mentalidad para pasar por este tipo de proceso, para fortalecer realmente el músculo y el área alrededor de él hasta este punto. Esto no es el resultado de un revés ni nada por el estilo. Es solo parte de un plan a largo plazo para asegurarse de que el músculo esté completamente recuperado y lo más fuerte posible. Explicaciones de Frank Vogel. Mucha gente decía, cuidado, lesión gravísima, cuidado, nos han engañado, cuidado, ¿dónde está Davis? Por favor, que vuelva ya. Por fin va a volver Davis, por fin está aquí Anthony Davis. Y lo más importante, Los Angeles Lakers, en este problema, un problema. Que alguna otra franquicia podría pensar en forzar la vuelta rápida de Anthony Davis. Aquí los Ángeles Leques han actuado como tienen que actuar: se lesiona Anthony Davis, tranquilidad. Se lesiona LeBron James, tranquilidad. Que vuelvan cuando estén al 100%. Por lo tanto, confirmado, señores: uno, vuelve Anthony Davis. Dos, vuelve al 100%. Bueno, 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 paremos el carro, que Pichu se nos emociona, eso del 100%, ¿eh? porque va a tener restricción de minutos, lo dice el propio Vogel, 15 minutos y vamos viendo. No va a ser un regreso completo a jugar 30 minutos por noche, especialmente con la naturaleza de la falta de práctica y los cortos que estamos en la plantilla. Tendrá que usar algunos partidos para volver a estar en forma, por lo que los primeros partidos que regrese probablemente serán actuaciones de minutos cortos, probablemente con una restricción de minutos de 15 minutos aproximadamente, y se acumularán a partir de ahí. Tranquilitos, tranquilitos con Anthony Davis, primeros partidos. Sí, le vamos a ver, vamos a verle ya con la camiseta. Estamos todos deseando que vuelva Anthony Davis. El que viene después es el otro coco, ¿eh? es el rey, es LeBron James, que tampoco le queda mucho. Vamos a tener el equipo completo dentro de muy poquito, falta poquito, quizás un par de semanas, pero Anthony Davis es el que primero vuelve. Eso sí, con restricción de minutos, 15 minutitos, a ver qué tal se encuentra. No vamos a cargarle toda la todo el peso, ¿no? En la espalda a Anthony Davis en estos primeros partidos. Nos vamos con la doble pantalla, Rúas. Hay que celebrar. Dentro de las malas noticias, ¿no? De Marga Sol, que ahora hablamos de él, de que si Drama no todavía está ahí renqueante con lo del dedo, que si el Roder también tiene sus molestias, está todo el mundo mal, picho, está todo el mundo pachucho. Bueno, pues Anthony Davis vuelve. Hombre, esto es lo que pasa cuando juegas sin LeBron James, juegas sin Anthony Davis, juegas. Sin tus dos líderes, los dos jugadores más importantes de la plantilla. No hay manera de mantener esto vivo. O sí que la hay, porque aquí perdemos contra Boston Celtics, pero los grandes analistas de la NBA están reconociendo que Los Ángeles Lakers, cuando salieron a jugar ahí fuera de viaje, señores, nos acordamos el viaje en la conferencia este, bueno, por Los Ángeles Lakers salieron victoriosos, cuidado, eso es lo que están diciendo los analistas de la NBA, uh -huh. porque nadie se podía pensar que sin LeBron James y sin Anthony Davis los ángeles leques pudieran mantener el récord, seguimos quintos, aguantamos de quintos, hay ahora pues sí, que sí, ¿eh? ahora hay que luchar con Anthony Davis, con la vuelta de LeBron James ojalá se recupere muy pronto Andrés Drummond y ojalá también podamos darle descanso, es muy importante que vale. Dennis Schröder tenga descanso lo reconocía, insisto hace algunos partidos que venía con dolencias y justamente aquí Fran Vogel lo vuelve a reconocer. Tiene problemas muy graves Dennis Herreter. Es muy importante que vuelva Anthony Davis, pero sobre todo también es muy importante que vuelva LeBron James, que se ponga LeBron James de base y justamente cuando se ponga LeBron James de base, ahí el descanso perfecto, para Redder. Yo le quería dar un aplauso. Ahora nos, nos centramos en la anécdota, entre comillas, ¿eh? la heroicidad que ha hecho Margasol anoche. Quería darle un aplauso a Talen Horton Tucker, con lo joven que es ¿eh? y cómo está dando la cara en los últimos partidos. Eso, esa fase que tú estás diciendo que es Roder necesita descanso, se la está dando Talen Horton Tucker en muchas fases de los partidos, que le está dando Vogel el balón a Caruso. Y en muchos ratos también, muchos minutos, a Talen Horton Tucker como organizador del equipo. Oye, súbela tú, organiza el equipo y, y tal. Por lo, por lo tanto, yo creo que Talen Horton Tucker ahí también se merece un gran aplauso y lo está haciendo muy bien el chaval. Confiamos mucho en la perla, ¿no? Que tenemos el talento natural que tiene THC. Pichu, hoy no se habla de Margasol, ¿verdad? Yo no, yo no he visto comentarios en las redes sociales. Es que es un matado, es que hay que retirarlo, es que se tiene que ir traspasado, es que está gordo, es que no sé cuánto. Margasol ayer cayó las bocas de mucha gente dentro de esta comunidad, que la queremos igualmente. Pero ojo, nosotros os venimos avisando, Marga Sol es útil, es útil para Los Ángeles Lakers, es una herramienta más que tiene Los Ángeles Lakers y Marga Sol ha sido un excelente y un grandísimo jugador all-star de la NBA y tiene todavía mucho baloncesto dentro, evidentemente más lento, no es lo mismo que antes, ya no tiene la misma edad, ya no son los mismos movimientos, pero ojo porque ayer dio una clase pichu de Mamba Mentality. Sí, es indiscutible que Talen Horton Tucker y Margasol han sido los MVPs. Si miramos solamente el mm. partido, nos olvidamos de los Boston Celtics e indicamos jugadores importantes de este partido alrededor de Los Ángeles. Talen Horton Tucker, espectacular. Ahora bien, sí. yo si me tengo que quedar, me quedo con Margasol. Y cuidado, ¿eh? Para los críticos, para los haters, yo en el anterior vídeo dije que el fichaje de Margasol es un error. Por pues donde yo he dicho que es un error el fichaje de Margasol, debo de reconocer que el partido de hoy es indiscutible. Oh. Margasol se entregó, Margasol lo hizo estupendo. Incluso Margasol rompió un dedo, se colocó el dedo en el mismo partido y cuando paran el partido, y justamente, claro, evidentemente, los profesionales de Los Ángeles Leques, el cuerpo médico de Los Ángeles Leques, colocándole el dedo, aparece por ahí el propio Fran Vogel. Y Fran Vogel, justamente, reconoce en la rueda de prensa la conversación donde Fran Vogel le pregunta, ¿vas a seguir en el partido o te vas a ir? Y dice Margasol, cuidado con esta, la anécdota absolutamente tremenda, reconoce Margasol esto, si yo apenas utilizo la mano donde tengo el dedo roto, a mí déjame jugar. Y cuidado, después del dedo roto, Marga Sol anotó 11 puntitos. bufen ¿eh? 18 puntos en total, 11 puntos con el dedo meñique de la mano izquierda dislocado, que nos recordaba, como yo decía antes, muy a Kobe Bryant, a la mamba Mentality, ¿no? Ya vimos eh, muchos, eh, muchos momentos en los que Gary Vitti le tenía que colocar el dedo ahí en directo eh, a Kobe Bryant y a a seguir jugando, ¿no? Incluso de la propia mano de tiro. Bueno, lo de Kobe Bryant era otro espectáculo, no, no, va, no hubo ni hay, ni va a haber un jugador así que juegue. Con el dolor, eh, como jugaba él. Eh, pero bueno, Margasol, ayer la verdad es que hizo pues eh, gala, ¿no? De su mamba mentality. Gala de. Eh, oye, un líder. Porque es un líder. Es un líder de vestuario. Es un jugador veterano. Es un jugador que ha ganado el premio al mejor defensor del año. Es un jugador All-Star. Y ayer dijo: Vamos a ver, no juega André el eh, es, es, Roder está con molestias. Estamos aquí en cuadro. Jugamos contra Boston Celtics en el Staples Center. En el primer partido con público. Desde hace ya, ya nos acordamos, pichu, ¿eh? desde hace ya un año y pico, ya en el Staples Center, ¿no? antes de la pandemia. Por lo tanto, dijo Margasol, ¿qué? El dedo meñique de la mano izquierda, hombre, a ver, molesta, doler, duele, un, un mogollón. Pero yo sigo aquí en la pista y doy la cara por los Ángeles Lakers. Y eso es de aplaudir. Así que cuando nosotros os decimos, no venga, hay que estar todos juntos con, con Marga Sol, hay que estar todos juntos con cualquiera jugar, cualquier jugador de los Ángeles Lakers hay que apoyarlo. Evidentemente, cuando hay que criticarlo, hay que criticarlo. Y cuando hay que, hay que felicitarlo, hay que felicitarlo. Cuando hay que criticar a KCP como hoy, hay que criticar a KCP por meter dos puntos hoy. Pero también cuando mete 28, pues hay que aplaudirle. Hay que ser consecuentes, y hay que ser objetivos. Pero siempre juntos, Pichu, en familia. ¿Por qué? Pues porque, picho, el día 15 de mayo, yo no sé si vamos a poder hacer directo, si no vamos a poder hacer directo, pero es un día muy especial. Muy especial para la comunidad de Los Ángeles Lakers en español en todo el mundo y para la NBA y para el baloncesto, porque sinceramente yo si lo hacemos me voy a traer una caja de pañuelos, literal, porque voy a llorar, vamos, desde el principio hasta el final. Michael Jordan va a ser el encargado en la gala del Hall of Fame 2020, que va a ser el 15 de mayo, el próximo 15 de mayo, en dar el discurso y en recibir el premio y todo, absolutamente todo. Por Kobe Bryant, ¿no? Y por lo tanto, Pichu, el día 15 de mayo es un día marcado para la comunidad de Los Ángeles Lakers en español. Va a ser súper emotivo. Ya lo fue en el Steeple Center cuando hicieron tributo y estuvo Jordan diciendo esas palabras, ¿no? De que se le, habría, se le había partido, ¿no? El alma, que se le había ido una parte de él cuando se había ido Kobe Bryant llorando Michael Jordan en el estrado. Pues aquí viene a ser lo mismo, Pichu. Va a ser parecido y va a ser súper emotivo como recibirá la chaqueta de Hall of Fame el propio Michael Jordan, siempre representando a Kobe Bryant. Era su ídolo, Pichu. Era su ídolo. Madre mía, qué, qué, qué ternura, que va a ser increíble. Sí, ya era el deseo, ¿no? Era además el deseo de Kobe Bryant, que justamente ese discurso de entrada de Kobe Bryant al Salón de la Fama lo diera el propio Michael Jordan, por lo tanto se cumple, ¿no? Y sobre todo, Michael Jordan, que no es un tipo que quiera parecer demasiado ni que quiera aplaudir mm. a otras leyendas del baloncesto, ni tan siquiera que quiera estar en ese entorno, por justamente aquí, lo hace no una vez, sino dos veces. Michael Jordan se arrodilló, Michael Jordan. Habló, Michael Jordan se expresó más personalmente que nunca, justamente en el funeral, primera sí. vez, y justamente la segunda va a ser en la entrada de Kobe Bryant al Salón de la Fama. Por lo tanto, ¿eh? para incluso los haters del propio Michael Jordan, que alguno habrá aquí en sí. el entorno de los Ángeles Leques, va a ser muy importante para Kobe Bryant, pero también va a ser muy importante para Michael Jordan, reconociendo una amistad que mucha gente decía que no. Como dos gotas de agua, Pichu Rúas. Qué bonito va a ser, ¿eh? Yo estoy esperando al día 15. Queda exactamente un mes. Además, justo con la entrada del play-in, que en teoría nos vamos a salvar. Hemos hablado de Kobe Bryant. Bueno, siempre está presente aquí en La Fiebre Amarilla. Siempre, porque tenemos una sección titulada. Pichu, estate preparado, ¿eh? Que vamos para allá, ¿eh? Vamos, venga. out. ¡Propietaria! ¡Dame fuerzas! ¡Dame fuerzas, Ginevas! Eso sí. Hoy, malas noticias, malas noticias. Siempre es una derrota contra los Boston Celtics, por supuesto. Los verdes, los innombrables, bueno, justamente, <laughs> perdemos ahí, no pasa nada, ellos están muy subiditos, claro. Lo que pasa es que no estaba Bramon, lo que pasa es que Redder estaba mal, Margasol se rompe, al final ni Lebron, ni Anthony, ni Davis andaban por ahí. Espérate tú cuando nos recuperemos, espérate tú. Oye, espérate tú, Boston Celtics. Bueno, claro, no os podemos esperar, porque no, las no. finales, las finales son otra no. cosa, ¿verdad? Los del jardín, tranquilos ¿eh? Lloramos juntos, <laughs> nos reímos juntos Lo celebramos juntos y curaremos juntos Oye, muchos besos, abrazos y saludos Para los miembros del canal, muchas gracias por el apoyo Muchas gracias por la ayuda Y por supuesto, tenemos que ir al último vídeo Al último vídeo donde hay muchísimos sí. comentarios Más de 150 comentarios Saludos para Juan José 11, para Alex Corazón Para André Ortega, para Joeni Valenzuela Para el gran Paquico 69 Para Daniel Reyes, para Anderson Ortega Para Arnold Franky, para Manuel Rico Para Ek RLT y hoy cerramos, señores, con Jefferson Estelo y Concepción de Jesús. Uy, digo Concepción y ya, ¿eh? Concepción de Jesús. Muchas gracias a todos y a todas por vuestros mensajes, vuestros comentarios y por seguirnos por ahí, por ahí abajo, Twitter, Instagram, ahí está, arroba la fiebre que Nos vemos en el próximo vídeo. Esperemos que con mejores noticias, aunque hoy ha sido ahí un poquito, ¿no? Un poquito de cal, un poquito de arena, lesionado está, pero vuelve Anthony Davis. Vamos a ver si vuelve en el próximo partido. ¿Quién sabe? Nos vemos ahí. Hasta luego, infectados.